la FM de Cuba lo hacemos con los posibles escenarios de los Juegos Olímpicos para Toque 2020 pues en la jornada de este domingo una información que en las próximas cuatro semanas se va a decidir la posible fecha la posible eh, digamos o el posible momento en el que se van a desarrollar, desarrollar dichos juegos en la capital japonesa se baraja el llevarlos a octubre o noviembre pero esto significaría pues un reajuste de calendario para otras disciplinas Disciplinas, sobre todo en el caso del fútbol, aunque en este deporte quizás los eventos futboleros influyan poco, porque en el fútbol de los Juegos Olímpicos solo participan jugadores para menores de 23 años y tres refuerzos, entre ellos se mencionaba, por ejemplo, para España, los casos de Gerard Piqué y Sergio Ramos pero sí llevaría reajustes en cuanto a la clasificación para los preolímpicos aún por desarrollar, entre ellos el béisbol, el cierre de otros ranking como por ejemplo el judo que cerraba en el mes de mayo, el preolímpico de boxeo para las Américas que se iba a desarrollar en Buenos Aires, así como el que se estaba desarrollando en Inglaterra en el caso de Europa que se tuvo que cortar a la mitad por la situación del coronavirus. Se habla del año 2021, pero es que en este año entre otros hay mundial de natación y también Mundial de Atletismo, dos de las disciplinas más importantes en los Juegos Olímpicos y además también dos de los Mundiales más seguidos por la afición y las televisoras. Otro de los escenarios se, lleva, se llevaría, a llevar, oh, llevaría a celebrar estos Juegos Olímpicos en el 2022. Estamos hablando dentro de dos años una fecha en el que quizás solo el mundial de Qatar en cuanto al fútbol sería evento con competencia pero este mundial de Qatar se va a celebrar en otoño claro de aquí a 2022 algunas figuras ya veteranas que veían en este año 2020 su participación como último recurso para brillar en los Juegos Olímpicos o para alguna hazaña como por ejemplo el caso de nuestro Mijay López nuestro luchador en el estilo greco que buscaba en los Juegos olímpicos o busca llegar a su cuarta corona olímpica, pues a 2022 podrían ya no llegar. Esto sería, por supuesto, un inconveniente. Son algunos de los escenarios que se barajan. Vamos a ver cuál es la decisión final del COI, porque también influye toda la infraestructura y todo lo invertido por Tokio para poder desarrollar estos Juegos Olímpicos, que no parece que vayan a ser del 24 de julio al 9 de agosto, como ya estaban previstos. Otro alto y regresamos con el fútbol.